Hoy es uno de esos días que uno amanece estresado. Cuando nos levantamos, no había agua. Tengo todos estos colores sucios porque estoy haciendo el almuerzo. Estos son del desayuno y unas cosas más que se quedan en el almuerzo. Y tenemos los envases de agua vacío. Esto es lo que nos queda de agua para tomar. Y todo está oscuro. Y bueno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos este contenedor de agua aquí. Esto que tiene encima es aserrín del gato, porque lo tenía aquí puesto. Este aserrín. Tengo que lavar la tapa, porque tiene este hueco ahí y empieza a regarse el aserrín por todos lados. Ok. Tenemos este contenedor de agua y con esto nos tenemos que bañar y todo. Esto es una molestia. Y porque era el cumpleaños de Iván, yo lavo todos los sábados y no lavé el uniforme. Son cosas que pasan. Ahora Iván va a tener que ir con el uniforme sucio mañana. Se echará perfume, qué sé yo. Menos mal que aquí en Venezuela, porque todos vivimos aquí, son comprensibles si el uniforme va sucio. No van a decir, ah, el uniforme está sucio porque son cochinos. No, el uniforme está sucio porque vives en Venezuela. Miren, ya vamos a, estamos saliendo a trabajar y de verdad que no nos rinde el día, pero nada. Las horas pasan volando. Coméntenme allá abajo si para ustedes las horas también pasan muy rápido. Que se levantan en la mañana, ya hay mediodía y se le acabó el día. La vida de nosotros es así. Pues estamos llegando muy tarde. Y eso es malo, 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 malo. Al menos hay puesto en este estacionamiento. Qué broma. Hola. Después vaya a ser una desgracia. A casarme, firmo, tengo suegra. A casarme, o sea, estaba indeciso. Paso, predico, sí, predico el primero, tengo que predicar todo el año. Y me costó predicar, bueno, ahí vamos, che, nombre de Jesús. Y predica el tema, así que. Ya salimos del trabajo y aquí están bien despechados. 108, prefiero comprar la. Ay, están horribles. Miren esa guanábana. Están podridas, ¿verdad? Podridas. Y ahí tienen como un despecho. Están escuchando a Juan Gabriel, Ana Gabriela. Qué triste, ¿verdad? Un despecho macho. Aquí nada más escuchan eso con la gente de este macho. Aunque Juan Gabriel es tremendo artista. Uno de los más respetados del planeta y por mí también tremendo compositor. Pero de puras cosas tristes. Si usted sabe cosas, muy pocas canciones alegres, pura tristeza, pura tristeza. Y van haciendo sus tareas. Domingo a las 11. Sus tareas, porque ayer no las hizo porque estaba de cumpleaños. Si le toca hacer, acuérdese cómo es aquí en Venezuela. Tareas detrás de otra, exámenes detrás de otro, trabajos detrás de otro. Nunca descansa. Se me olvidó decirles que llegó el agua. Llegó el agua, pero no he lavado los platos. Estoy sentada aquí. Yo no sé cómo ustedes ayudan a sus hijos. Yo ayudo a Iván. ¿Por qué? Porque él necesita un buen promedio para entrar a su carrera. Y de verdad, que yo soy muy buena organizándome. Claro, soy medio psicópata organizándome. Es la realidad. Psicópata. Soy muy... Ok, entonces, yo soy buena organizándome. Entonces, lo que le estoy ayudando es a organizar sus clases. ¿Qué pasa? Aquí en Venezuela, no sé si pasa en sus países, todo va muy rápido. Ellos entran, dan una clase, dan un examen, una cosa. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Salgo? No, estás desnudo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ellos entran, salen, van, vienen, ta, ta, examen, taller, no sé qué, exposición, bla, 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 bla. Ok. Es súper, súper agobiante. En un día, ellos ven en un día, ya lo decía, cuántas materias ven en un día. Es que es difícil. Ellos en un día ven, creo que cuatro, un, dos, tres, ven cuatro materias. A veces las cuatro materias tienen examen.
Es súper difícil. Entonces tú tienes que estar organizado, tener la mente organizada. Bueno, yo soy así. Yo, bueno, no sé si esto les ayuda a ustedes como padres, como estudiantes, no sé. Yo soy muy así. Entonces yo lo que le estoy haciendo es esto, que son sus planes de evaluación. Entonces aquí tienen los planes de evaluación, que lo tienen en el cuaderno. Por ejemplo, él tiene el 24 de enero, tiene un trabajo, ¿verdad? Entonces, que vale el 15%. ¿Qué pasa? Que yo soy muy buena haciendo esto. Les digo de la siguiente manera. Todos los que son trabajos, los va haciendo diarios. Así el trabajo sea, por ejemplo, aquí tiene un trabajo que es para el 13, mira, el 13 del mes 3. ¿Ven? Este de marzo. Este trabajo, él lo va a hacer. Entonces, cuando llega el día de marzo de entregar el trabajo, o sea, él una semana antes estudia y unos días antes repasa. Sí, pero de eso, en un sistema educativo como actual, el de Venezuela, eso es imposible, porque los profesores siempre la semana antes ya dan las preguntas para ese trabajo o taller, examen, cualquiera. Y mamá dice que yo ya delante de eso ahorita. Eso no es así, miren. ¡Ay, te agarré! Miren, ve. ¿Ves? Trabajo y defensa. Aquí está. Movimiento de las cuentas de ingresos e ingresos. Este es el trabajo. Este. Claro, hay trabajo que no dicen. Dicen un trabajo y no dicen de qué es el trabajo. No dicen cómo es el trabajo. Pero en este caso, sí dicen qué es el trabajo. El trabajo es sobre los movimientos de las cuentas, de los ingresos y los egresos. Eso de los libros de contabilidad. Entonces, en el caso que él dice, que si no, Iván, en que sí ha pasado, que mira, vamos a hacer, ok, para ver, y los profesores ni siquiera dieron de qué era el trabajo. En este caso, sí, que como es la educación en Venezuela. Lo que pasa es que como yo lo presiono, en serio, necesita tener un excelente promedio para entrar a la carrera. Si no, no entra, no entra. O sea, es difícil. Entonces tiene que tener esos puntos que yo lo voy a presionar. Y ustedes dirán, ¿eso está bien o está mal? Comenten acá abajo. No sé, yo siempre busco la excelencia en todo. Y él, excelente, excelencia siempre. La excelencia. Este año lo estoy ayudando porque el laxo pasado, ¿se lo dices tú o lo digo yo? Mal. Con física. Entonces... Física. Tenemos que hacerlo de física. Física se le hizo complicado. Él nunca había visto física. Es primera vez que ve física. Y se le complicó. Entonces, pero miren, todos los planes de evaluación son así. Miren, son así. Pero cuando tú llegas al de física, es así. O sea, miren esto y miren esto. O sea, es súper complicado física. Demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estudiar física. ¿Es tu torta? A estudiar física. ¿Y tu barriga? ¿Es tu torta? Es muy tarde. ¿No vale? Entonces, Turi, ya te voy a dar. Entonces, eso, a ponerse a estudiar física, claro, no salió tan... 0.5, mamá. O sea, 0.5, pero menos, no 0.1, 0.2. Mira, hay niños en el salón que sacan un 0.2. Al menos un 0.5 es recuperable si saca 18 o algo así. Es que las demás notas están buenísimas. 18, o sea, excelente eximido. Aquí es hasta el 20. Y física, o sea, yo ni siquiera lo regañé porque es que yo entiendo que no entienda física. Yo lo comprendo. O sea, si yo me pongo como loca a reclamar, a gritar, ¿por qué te rasparon física? Yo tuve la culpa de eso. Yo fui la culpable. Porque uno como padre tiene que estar encima del chamo. Y él una tras otra raspada. Y yo decía, Dios, pero... Entonces le conseguí profesor de matemáticas. Y bueno, y pasó matemáticas eximido. Pero el lapso no puedo pagar profesor de matemáticas. Porque como sabes, recibí el palo cochinero. Ya no tengo trabajo. Entonces, dicho esto. San YouTube me ayudará. Ay, el profesor no sé qué, no me acuerdo, yo lo noté por ahí, que me dijeron que el tipo era bueno en matemática, física y química. Listo, para allá va mi chamo.
Y con las clases y YouTube, ahí nos vamos emparejando. ¿Ustedes ayudan a sus hijos? Comenten allá abajo. ¿Los impulsan? ¿Los presionan? Una de las cosas de física que empiezo a hacer es hacer experimentos de física para que él entienda mejor lo que es la fuerza, la velocidad, todas esas cosas. Esa es la gata. Y bueno, eso es lo que pienso hacer yo con él, enseñarle la física más visual, más, ¿sabe? Esta es la, esto sí, el carro va a tal velocidad, esto, si tú lanzas esto, si tú lanzas aquello, esto es todo. El movimiento, la traslación, la no sé qué, todas esas cosas. El, lo que es algo con fuego, no, no sé qué, el calor, la, todo eso, explicarlo con realidad, ve, y después vamos y practicamos lo demás, pero que él entienda. O sea, que él entienda, no nada más un abstracto como cuando tú vas a clase, que tú vas abstracto, y después cuando vas a la realidad, ah, era eso. O sea, que él aprenda más física. Ustedes lo van a ver, ustedes lo van a ver. Una turi me dijo que el aire acondicionado funcionaba como deshumidificador. Aquí está, está en dry, miren. Aquí es deshumidificador. Perfecto, porque en la sala que tenía bastante humedad, súper humedad, ya bajó totalmente la humedad. Les voy a decir, les voy a explicar qué. Aquí esto se me mojaba. Esto se me humedecía. Miren que eso está manchado porque tenía un hongo. Y le puse una cosa ahí para que el hongo... Y le eché la pintura y la pintura era de mala calidad. Tuve que comprar una pintura buena. Y esto vivía húmedo. Yo tocaba aquí y era húmedo, frío, frío, frío. Ya, como usamos en dry, dejó de mojarse la pared. Está seca, 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 seca. El cuarto de Iván Arturo, que el pobre Iván estornuda, 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 estornuda. Listo, ya está listo. Ya, se puso en dry, está en dry, el termocon, y ya, deshumifica. Eso sí, bota más agua, pero impresionante. Ojalá los vecinos no se quejen, porque bota full agua. Pero tengo la nariz tapada. ¿Por qué tengo la nariz tapada? Porque en mi cuarto es de botón. Y no hay dry por ningún lado, estos son digitales, qué lindo. Pero en mi cuarto es de botón, de botón. No sé si ustedes entienden lo que es de botón. Esto es de botón, ¿ok? Aquí tú lo enciendes, tiene bajo, medio y súper frío. Y aquí tiene la parte de ventilador. Y esto que es frío. Y no sé para qué es lo demás, no sé. Y esto es la parte de termostato, selector, no sé qué es esto, auto swing, no sé. Y tiene esto que dice que cierre y abre. Es una pequeña compuerta, no sé si se ve, ya no, no se va a ver. Esto se mueve o se movía, ya no se mueve. Y te abría una compuerta al final que da hacia afuera. Entonces, si ustedes saben, yo esto estaba averiguando y no entendí, en ningún lado encontré los de botón. Si alguno de estos es deshumificador, por favor, tómenle una foto a este video ya. Se los voy a dejar aquí. Tomen una foto. Y por mi Instagram me dice, Penny, esto sí funciona dry, le tienes que poner esto aquí, aquí, allá, y ya. Si no, bueno, me fregué. ¿Qué voy a hacer, pues? Niña, ¿qué hay? Chamo, esta casa sí tiene polvo. Rodé esto y miren cómo hay polvo allá atrás. ¿Qué pasó, niña? ¿La asustaron? No sé si asustaron. Turi, ¿a qué te huele? ¿A qué huele? No, esto no, la cámara no, ¿a qué huele eso que estabas oliendo ahí? Turi, un vacilo. Turi, Turi, ¿qué hueles? Turi, voy a esperarlo. Acabo de terminar de lavar el uniforme. Saben que no había agua. Así que... es súper difícil, pero el que me toca amanecer es la 1:36 de la mañana y me tengo que levantar a las 4:30. O sea que hoy no duermo. Bueno, no importa. Pero el chamo va a llevar su ropa limpia. Eso me tenía a mí. O sea que no vaya con la ropa sucia. Así que a esperarlo, les voy a enseñar todo lo que hice. Bueno, no todo, pero... esto también lo hago, ¿ok? Hago el mes, este es enero.
no pego, voy a pegar aquí, pero enero y los exámenes que tiene, tiene inglés el 22, mañana tiene dos exámenes, pero no están aquí porque él ya sabe que tiene dos exámenes, que es matemática e inglés, y tiene inglés, castellano, así, y es que está febrero. Faltan estas tres materias que no dieron fecha. O sea que esas materias también van aquí, pero tengo que ponerlo aquí para yo acordarme de que está. Por ejemplo, este día tiene dos exámenes. Tiene examen de matemática y de inglés. Entonces tengo que estar pendiente con estas materias que le vayan dando fecha para anotar las fechas aquí. Anotar las fechas aquí. Que no tienen fecha. Y así... Yo voy, míreme. Esta es física, no tiene fecha. Entonces yo tengo que estar pendiente de todas esas cositas, todos esos detalles, para que el chamo salga bien. Me voy a despedir. Espero que les haya ayudado a los que tienen niños. O los que estudian en la universidad. Bueno, yo soy muy de ver para no perderme. Yo no tengo super mala memoria, yo soy de memoria. Yo siempre tengo que estar anotando todo. Si te gustó este video, por favor, no olvides darle like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Mira que estamos subiendo vlogs todos los días. Nos vemos mañana o ahorita. El próximo vlog.